cuando te pica ese zancudito del caldo. Aquí la vas a aprender, vas a saber escoger el kayak a tu medida. Y hoy con nosotros, mi gran amigo Nelson Portillo. Esta es una persona que es un experto en la materia del kayak. De verdad que ya con el tiempo que nos conocemos me ha demostrado que conoce perfectamente llevarte al kayak que tú necesitas. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, gracias por la invitación y un honor estar aquí y participar en tu academia de pesca, en este módulo de aprender a pescar en kayak. Y bueno, vamos a tratar de transmitirle, de hecho esperemos lograrlo, la mayor cantidad de información posible para que ustedes, si se entusiasman a pescar en kayak, escojan el kayak adecuado para el uso que le van a dar y al mismo tiempo de que lo pueden hacer de la forma más segura. Es muy importante, vamos a Muy bien. estar en el agua, cualquier cosa puede pasar y es muy importante tener ciertas medidas básicas de seguridad para poder hacerlo todo lo más placentero posible, al mismo tiempo que podamos hacerlo con toda la seguridad que se debe. Y Y de nuevo, ese protocolo es estricto, de verdad que cuando hablamos de la seguridad y estás pensando en pescar en un kayak, mira, es la seguridad, es tu vida la que está en riesgo, es tu vida la que va a correr peligro. Si no prestas atención y si no pones cuidado a revisar ese protocolo de seguridad, te lo decimos por experiencia. sí señor, Sin ya duda. aquí más, vamos a estar hablando un poquito más adelante cuando toquemos esos temas de algo que sucedió simplemente el sábado pasado, que le sucedió a Sí, Héctor, a mi persona. y ese es uno de los mejores ejemplos que podemos tener en cuanto a ese tema de seguridad, pues, No, no, porque sin Equanón va a ser un requisito que antes de escogerlo, ya sabes, prepara tu mente a que sin duda debes cumplirlo y no falte ni uno, porque ese que falte es el que vas a necesitar. Si nos ponemos a hablar un poquito, vamos a hacernos cuenta que entramos al sitio donde vamos a comprar nuestro kayak y nos conseguimos una persona como Nelson. Sé que en este momento vas a tener muchas preguntas. Tenemos un bloque de preguntas al finalizar este bloque y vamos a contestar esas preguntas que te puedes hacer de inicio en el kayak. Con mucho gusto lo hacemos. ¿Tú de qué forma apreciarías un kayak? Primero que nada, ¿recreacional o de pesca? ¿Cuáles serían los pros y los contras de un kayak recreacional, un kayak de pesca? Básicamente los kayaks son kayaks. La diferencia entre uno recreacional y uno de pesca sería lo que viene estándar, los equipamientos que viene estándar en cada kayak para hacerlo más adaptable a la pesca. Tú puedes utilizar un kayak recreacional en una forma básica de pesca con una sola caña, sin muchas cosas, y puedes utilizar un kayak de pesca en forma recreacional si simplemente no llevas nada de Pero equipo bueno, de yo pesca. pienso que quizás es más fácil a la hora de escoger kayak. Vamos a siempre tener esa premisa. Usar un kayak de pesca de forma recreacional que usar un kayak de forma de pesca. Sí. Si estás claro que, no, que va a ser recreacional, puedes escoger uno. Pero si tienes alguna duda de que puede ser de pesca, sin duda debes comprar uno de pesca, ¿no? Definitivamente, el kayak de pesca trae ciertas condiciones que hace que la pesca sea más cómoda, de que puedas traer más varas o más cañas, de que puedas traer más equipo para la pesca. Quizás que sea más estable. Mucho más estable en la mayoría de los casos. Otra de las condiciones que un kayak de pesca tiene es que en caso de que el agua entre al kayak, sale mucho más rápido porque tiene muchos más desagües, Más en drenaje. comparación, por ejemplo, con un kayak de recreación, que tiene muchos menos. Entonces, sí hay ciertas diferencias, evidentemente, si el kayak va a ser recreacional, puede ser un kayak mucho más liviano, no tiene que ser tan fuerte, no tiene que ser tan estable, no tiene que ser tan ancho, no tiene que ser tan rápido. No se debe ser tan rápido. Exactamente. Entonces hay muchas otras consideraciones que tomar y bueno, vamos a ver cómo les podemos, en este curso vamos a intentar de darles respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan para poderles dar la mejor guía en ese sentido. Yo apuesto lo que sea que todos los que están viendo este curso son pescadores. Todos somos pescadores y el que no, bienvenido, porque dentro de pronto lo serán. Estoy Sí, seguro señor. de eso. El momento de que eres pescador a no eres es solo una captura. Solo una captura, o yo me atrevo a decir hasta que solo un viaje de pesca. Ya en ese momento eres pescador. Pero el 99% de las personas que están aquí somos pescadores. Tú estás pescando, bien sea de orilla en un bote. ¿Por qué automáticamente
realmente piensas en un kayak? La verdad es porque tienes varias razones. Una de ellas, primero, es que no tienes el ruido del motor, por ejemplo. Cuando estás, sí, estás en el bote. Estás en el bote. Eso te da una paz. Te da una paz mental, te da otro tipo de concentración. Disfrutas un poco más de la naturaleza. Si estás pescando de orilla, la diferencia es que puedes llegar a lugares donde no puedes llegar normalmente. Entonces, siempre hay un dicho que dice que el pasto del vecino es el más verde. Más verde, sí, sí. Nosotros siempre decimos, el pez está un poquito más allá de donde nos llega el señuelo o donde llega la carnada. Yo creo que no lo vamos a poder responder la cadena. Evidentemente. Porque el pescador, si está pescando aquí, queremos ir a pescar. Sí. No, eso no lo vamos a responder aquí. Y exactamente, parte de lo que pasó este sábado es que donde estaba pescando Héctor no era donde estaban los peces, sino un poco más allá. Entonces, los kayaks nos permiten hacer eso, nos permiten llegar un poco más lejos de que si estuviéramos pescando desde la orilla, nos ayuda a llegar a aguas menos profundas también que las que llega normalmente un bote. Entonces hay ciertas especies. O sea, de esa manera lo vemos. Si estamos pescando en bote, el bote va a llegar hasta un sitio donde no llega el kayak y donde no llegas caminando. Y cuando estés pescando caminando, vas a llegar con el kayak hasta donde no llegue el bote. Obvio que también el kayak, bueno, sé que si establecemos rangos de precio, sería otro tema adicional, que eso sí lo va a definir cada pescador en base a su capacidad de pago, a su presupuesto, etcétera. A su capacidad de almacenamiento, que todo eso lo vamos a hablar aquí en este curso. Así que quédate hasta el final, que todo está súper bueno, más que este curso debería compartirlo con todos los amigos que gusten disfrutar esta información, y va a estar siempre vigente en la Academia de Pesca. Pero sí es un plus, hablando de los pros de los kayaks, así como de la llegada a sitios donde no puede, el precio es muy accesible un kayak. Sí, Nelson. Es mucho más fácil el mantenimiento, que es casi inexistente, es mucho más pequeño, mucho más fácil de guardar. No solamente eso, hay una parte que me gustaría tocar, que es la parte ecológica. Sin duda. En el caso de los kayaks son mucho más ecológicos, porque la forma de moverse es el ser humano. En la mayoría de los casos no utilizas un motor, ni eléctrico ni de gasolina. Entonces eso también ayuda a la parte de ecología. Y a que estás tocando el tema de que uno está vinculado directamente, vamos a ponerle este nombre, tracción de sangre en un kayak. Yo creo que desde el punto de vista de salud, tanto física como mental, si yo te preguntaría a ti, desde que tú practicas desde el momento que te inicias en la faena de pesca del kayak, uno se siente como que en otro tono, uno se siente como que más, además conectado con la naturaleza. El punto de vista ecológico es indiscutible, aquí es indiscutible el punto de vista ecológico, pero el tema del ejercicio, el tema de la salud física, el tema de la salud mental, yo creo que es un plus. Me imagino que cada persona que llega y te dice anda en busca de un poquito de esa salud física, esa salud mental. De hecho, escuché algo en estos días en donde algunos seguros médicos pagan parcialmente el costo de un kayak. Me pareció algo lógico, porque cuando tú estás en el kayak, estás ejercitándote y al mismo tiempo estás logrando paz mental. ¿Y cómo que el seguro paga el...? Eso lo escuché, todavía no lo he verificado, no quiero ahondar en una cuestión que no estoy 100% claro, pero hay una persona... Sí, hay una persona que ha tenido ciertos problemas físicos, y le gustaría tener un kayak, que de hecho el médico dijo que un kayak lo pudiera ayudar en gran manera a restablecer su salud física. Y entonces están empezando a hablar ya de la parte de los seguros médicos, no completamente pagar el kayak, pero pagar una parte, igual que pueden pagar una bicicleta, también pueden pagar otros artículos que son para uso de ejercicio al aire libre. Y está muy interesante. ¿Tiene porque, lógica? Sí, porque realmente sería un uso completamente diferente. Tiene lógica, porque obviamente que si estás haciendo algún ejercicio, desde el punto de vista, no lo había visto, era como seguro como empresa, pero sí me imagino que cualquiera que practique un deporte, que se ejercite, va a tener una mejor condición física. Quisiera hacer una acotación. Hace unos años atrás, yo fui parte de un grupo que se llama Héroes en el Agua. Ese grupo lo que hacía era veteranos con discapacidades, ponerlos en kayaks, darles la oportunidad de salir a pescar en kayak, y nosotros éramos como los asistentes, la gente que los ayudaba. Y
Una de las razones que se hizo es porque se veía que colaboraba mucho, sobre todo los veteranos que tenían problemas postraumáticos. Ayudaba mucho a la recuperación de esas personas. Y tuve la oportunidad de ver gente con discapacidades bastante fuertes, gente que quedaban hemipléjicos, cuadrapléjicos, que le faltaba una pierna, que tenían problemas de comportamiento, que al sentarlos en un kayak, ponerlos en el agua y ponerlos a pescar, no, eso cambia. Completamente. O sea, en resumen, el kayak es 100% saludable. Muy saludable. Desde ese punto de vista. Sí, señor. Y quizás por eso, y con toda esta movida que hay de comer sano, de hacer ejercicio, todo ese tema de todos que nos queremos cuidar, queremos sentirnos mejor, quizás cuidar nuestra apariencia física, todo eso es bien importante. Yo analizo que eso también ha hecho que el kayak crezca mucho. Sí. El kayak ha crecido enormemente. De hecho, mis amigos de kayak, yo creo que ahora debemos tener grupos con 100 personas, otros grupos con 20, con 30. Ahora en esta academia de pesca estoy seguro que muchos se van a querer incluir en esos grupos de pesca en calle. Y eso quiere decir que esto ha aumentado. Más hacen nuevos amigos. Yo pienso que eso, ese puntito también es muy importante. La parte de la relación en las redes sociales siempre ahora nos tienen un poquito atrapados. Estamos tratando de usarlas para el bienestar en este tipo de dinámicas como este live, como la Academia de Pesca, y aprovecharlas en favor a lo que nos gusta, que es la pesca. Sí, señor. Entonces eso ha crecido bastante. Sí, señora. O sea, hay grupos, inclusive hay grupos en la Florida que llegan a 4 y 5 mil personas. No, imagínate. Todos pescadores en kayak. Nos da la ventaja de relacionarnos con otra gente. Inclusive, yo diría que hasta hacer una especie de networking, que es muchas veces conectar no solamente con la actividad del kayak y de la pesca, sino conectar en otros sentidos, crear nuevas amistades, crear nuevas relaciones de negocio, crear muchas otras cosas más. Tan fácil, mi pana, que tú cuando sales a pescar con una persona, esa persona ya se convierte en tu amigo. Sí. Ya yo me considero amigo, por ejemplo, este fin de semana de Fran. Yo compartí con Fran y me siento amigo de él, que esa relación no lo hubiese podido lograr de otra manera. Correcto. Entonces, en definitiva, el kayak te va a dar, además de salud física, una mejor calidad de vida. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que después que ya yo sé que el kayak me va a ayudar en todo eso, viene un punto que es bien importante, y nosotros somos un ejemplo perfecto, porque yo soy pequeñito y tú eres grandotote, ¿verdad? Entonces, yo, ¿cuál kayak debo comprar yo que soy pequeño? Tamaño y peso. Vamos a hacer algo, tamaño y peso. Soy gordito y soy chiquito. Muchos somos gorditos, muchos chiquitos, flaquitos. Evalúa tu condición, pero asesórame tú como experto. Tamaño y peso. ¿Cómo compro esa medida de mi kayak? ¿Cómo compro un kayak a mi medida? La regla es muy básica. Si eres pequeño y delgado, puedes comprar un kayak relativamente pequeño. Estamos hablando 9 pies, 10 pies, 11 pies. Si por el contrario, que 6 pies, 5.7, puedo estar comprando, vamos a decir, 12 pies. Si menos de 5, 10 y menos de 200 libras, puedes comprar 10, 11 pies. Es un kayak que se adapta mucho para tu tamaño. Pero en el caso, por ejemplo, en mi caso en particular, que soy 6'4", eso que digo que te está buenísimo. Sí, 270 libras, evidentemente no es que no lo pueda usar. El kayak me va a quedar muy pequeño, no va a ser tan estable, no va a ser tan seguro. Entonces necesito brincar a un kayak un poco más grande, que sea más masa, para que me aguante el peso, para que aguante mi tamaño y para que al mismo tiempo sea estable y seguro. Entonces ya para mi tamaño, yo tengo que empezar con un kayak mínimo de 12 pies en adelante. Yo pienso que esa palabra seguridad es la que vamos a estar usando más hoy en este live. La palabra seguridad. Esa palabra la vamos a estar usando en muchas oportunidades, porque la exposición, eso sí hay que estar claro, la exposición que tenemos ya nosotros de un peligro en un kayak, los porcentajes de accidentes pueden aumentar si no seguimos los protocolos. El protocolo de seguridad de un kayak, yo pienso que si abusas de tamaño, tú te sales a navegar un kayak de 9 pies. No, muy, mucho riesgo. Y si hacemos viceversa, yo salgo a pescar en un kayak de 14 pies o más grande, compadre, no voy a poder tener la misma maniobra que tú, no voy a Correcto. Poder hacer las mismas cosas que tú. Y si vamos a pescar, necesitamos tener las manos ocupadas en otra cosa. O sea, se convierte en algo... Una buena regla, Héctor, para determinar el tamaño del kayak, es escoger un kayak entre los 11 y los 13 pies. O sea, bien promedio. Sí, es muy promedio. Entre 11 y 13 pies,
básicamente la gran mayoría de la gente puede utilizarlo, va a ser un kayak bastante estable para todo el mundo, va a ser un kayak con las prestaciones básicas, y esos serían los tamaños estándar, entre los 11 y los 13 pies. 11 y 13 Sí. pies. Y Ya yo. también, disculpa que te tenga un momentito, pero No, también hay una adelante. consideración en cuanto a el tipo de pesca, que lo vamos a hablar más adelante, qué tipos de aguas vas a pescar. Podemos utilizar kayak más pequeños en aguas más tranquilas, pero si vamos a pescar en alta mar, que el tiempo puede cambiar muy rápido, necesitas un kayak muy grande, aunque seas una persona pequeña. O Entonces, pero sea, eso lo vamos a hablar, evaluar dos cosas sí, a la hora eso lo vamos a hablar más adelante. de ver el tema tamaño. Sí. O sea, debes evaluar dos cosas, tu tamaño, valga la redundancia, y también el tipo de agua donde vayas a pescar, que lo vamos a ver más Más adelante. adelante, sí. ¿Cierto, no? Sí, señor, lo vamos a ver más adelante. Ok. Yo después que ya sé qué tamaño debo comprar, Nelson, o qué tamaño de kayak yo debo estar ya mirando, hay un tema que actualmente está como muy de moda o es muy discutido. El tema de remo o pedal. ¿Qué me asesorarías tú? ¿Qué me recomendarías de cuál de los dos, por cuál de los dos me voy o qué escogería? El kayak original siempre ha sido de remo. Sí, no, tradicionalmente. Tradicionalmente es de remo. La diferencia entre remo y pedal, vamos a decir que es el uso de la parte superior de tu cuerpo en contra del uso de la parte inferior de tu cuerpo. Usar piernas contra usar brazos. Normalmente las piernas son más fuertes. Eso nos permite llegar un poco más lejos. Nos puede permitir también durar mucho más tiempo en el agua que en la parte superior. Solamente utilizar los brazos para podernos propulsar. Entonces, esa es una de las diferencias entre una cosa y otra. La otra es que siempre es importante saber remar. No, eso lo hemos conversado y no pienses que por usar pedal ya te puedes esquivar la responsabilidad de un remo. El remo es no negociable. El remo, eso no se me olvida nunca. Nelson me lo dijo una vez. Yo siempre lo cargaba porque si usas pedal, también cuando estés en zonas bajas, debes ayudarte con el remo, en principio, pero no lo veía desde el punto de vista del protocolo de seguridad, que el remo no es negociable. El remo debes cargarlo en el kayak. O sea, el que piensa que si va a sustituir un remo, los pedales por un remo. No sucede. Y la razón es muy sencillo. El pedal es una pieza mecánica. Y como cualquier pieza mecánica, en cualquier momento puede fallar. Entonces, es muy importante de que cuando algo así suceda, que el pedal haya fallado, tener el remo para tener la capacidad de regresar a la orilla. Porque, ¿qué pasa si nosotros estamos a 3 kilómetros de la orilla y se nos rompe el pedal? El remo. Y no tenemos remo. Entonces ahí vamos a entrar en problemas. Si hay corriente, eso puede ser un problema bastante grave. Entonces, como dice Héctor muy claramente, el remo no es negociable. El remo es necesario. Siempre necesitamos tener un remo con nosotros. Las diferencias de que tú siempre vas a recomendar que el remo se divida en dos pedazos. Normalmente todos los remos ahora se dividen en dos piezas. Es más fácil de transportar que tenerlo Disculpa, uno solo, no, no te preocupes, que tenerlo en una sola pieza. En este caso estamos utilizando, lo que tenemos acá es un remo de aluminio que es bastante liviano. Como ven, se puede separar en dos piezas que son bastante transportables, y se le puede cambiar el ángulo. Hay gente que trabaja con el ángulo del remo de mejor forma, dependiendo de cómo uno pedalee. Pero volvemos a repetir y lo repetiremos hasta el cansancio, no es negociable. sí, yo creo que el punto más importante en este curso inicial de pesca en kayak es que el remo siempre debe estar contigo. De las formas como usarlo, ahorita vamos a dar un par de técnicas de cómo usarlo. Nelson nos va a ayudar con eso. Y que a lo mejor todo el mundo ve esta gomita siempre en el remo y no sabe lo importante que es. Esto se llama gotero o Sí. tiene algún otro nombre. Sí, en verdad lo que hace es prevenir que cuando levantas el remo que está lleno de agua, el agua corra hacia ti. Esto lo que Gotea. hace, gotee, exacto. Entonces lo que hace esta pieza realmente es parar el agua que va corriendo hacia donde estás tú. Tan sencillo que como estás paleando, introduces el remo en el agua, haces tu acción de remo y él siempre sale. Agua, Pues sí, no trae te agua. queda en la mano, o sea, esto evita que el agua pase hasta aquí, porque todo el mundo lo pensaría y verá que, ¿para qué es esto? Sí, Estoy seguro que muchos se lo quitan. Y sí. resulta que entonces el remo se moja y
se pone resbaloso y eres menos eficaz. Pues, claro. Ahora yo quiero que tú enseñes ese que todo el mundo rema, rema, rema y resulta que empuja. Uh-huh. Bueno, primero tendría que enseñarles algo un poquito acá de este remo. Este remo tiene acá, no sé si se logra ver en la cámara, pero tiene una protuberancia. La mayoría de los remos traen esa protuberancia. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la razón de que de un lado lo tenga y de este lado no lo tenga? Normalmente ese lado de la protuberancia va en tu brazo de fuerza. ¿Por qué? Porque el brazo de fuerza es el que va a jalar el remo. Ahora, hay dos formas de remar. Una que es empujando el remo con tu mano inferior y la otra es empujando el remo con tu mano superior. Entonces, cuando tú haces el movimiento este que estás jalando el remo, que estás moviendo el agua, este movimiento te cansa muchísimo más porque estás haciendo más resistencia. Totalmente. Pero cuando al mismo tiempo que tú bajas el remo al agua, lo empujas con la mano superior, eso te está ayudando a que sea mucho más fácil y uno se cansa muchísimo menos. En mi caso... De hecho, yo empujo, aprovechando una intervención en este preciso momento, yo empujo siempre con la mano un poco abierta. Exacto. No sé si tú haces lo mismo. Yo hago exactamente lo mismo. Cuando yo estoy empujando, yo lo que hago es que pongo mi pulgar en la parte de abajo del remo y con la mano abierta lo voy empujando mientras está en el agua y lo voy guiando con la mano que está dentro del agua. Acuérdense que vamos a remar en ambos sentidos. O sea que cuando remo hacia la izquierda, en este caso, yo abro mi mano derecha, la mano izquierda es la que guía el remo en el agua y la mano derecha le hace el empuje. Entonces, así en ese mismo tiempo, es que yo voy haciéndolo muchísimo más fácil, mis brazos se cansan muchísimo menos porque la acción de empujar el remo es fácil que la de jalar el remo. Lo aprendí hace como 5 años, no hace mucho, eso de empujarlo, y de verdad me ayudó enormemente porque yo lo alaba, yo lo confieso, yo solo alaba, hasta a veces andaba cortico, y no, resulta que tú tienes que andar suelto en tu calle. Cuando paleas, que introduces tu remo en el agua, ahí es donde viene la acción y realmente que tú vas a hacer la fuerza. Paleas hacia adelante y te ayuda siempre con esto. Tal cual. Uh-huh. Y eso es un movimiento casi que se hace natural, parece mentira. Con el tiempo, sí. Con el tiempo uno lo va alargando naturalmente. Y hay técnicas que luego aprendes que es darle unos toquecitos aquí a la paleta para direccionar el calle, pero es algo sencillo. Correcto. Y esta mano, ahorita me pasó, a veces el gotero se corre, tú no te das cuenta y usas la mano antes del gotero. El gotero siempre debe estar entre el remo y tu mano, porque si no, no está haciendo el efecto. Correcto. ¿Te ha pasado también? Muchas veces, el gotero sí. Se te corre. Muchas veces se corre, sí. Ok, yo creo que ya con esto del remo, que es uno de los puntos que a lo mejor la gente piensa que no, compro pedal y ya me quito el tema del remo. No te lo vas a quitar jamás. Pero sí te debes preguntar entonces, porque actualmente hay dos maneras de impulsar tu calla, de la forma de hacerlo con pedales, que es con propela y con aletas. Yo voy a ir mostrando los dos. De hecho, tú me vas a ayudar con las aletas. Correcto. Que es este que está aquí. Estas son las aletas. Que aunque no lo creamos, tienen sus pros y sus contras. Sí, señor. Estas serían las aletas y esta sería la propela. Vamos a seguir enseñándolo cuáles son las bondades de cada uno, uh-huh. En qué momento nos sirve este y en qué que a lo mejor pensarás, no, sirve en todo momento y resulta que no. Este va a tener unos pros y unos contras, igual que el de propela. Bueno, vamos a empezar con el de aleta. El de aleta se ha convertido en uno de los sistemas más populares. Una marca en particular fue quien hizo la patente de este pedal y lo popularizó en todo el mundo. Uno de los pros de este pedal en particular es que nos ayuda a llegar a aguas menos profundas. Y la razón es muy sencilla, porque esto se mueve como si fuera una aleta de un pingüino. Se mueve hacia los lados. Y yo puedo dejar la aleta abierta, y en el momento en que dejo la aleta abierta, yo puedo llegar a áreas poco profundas. Mucha gente dirá, bueno, pero si la dejo abierta no me puedo mover. Sí, permite hacer este movimiento corto. Vamos a suponer que el agua, la profundidad del agua es la mesa. Entonces yo puedo seguir haciendo este movimiento y seguir
al mismo tiempo navegando. Entonces me permite entrar en aguas muchísimo menos profundas. Ese es uno de los pros. Sí se mueve. De hecho, yo uso el sistema de aleta. No he tenido la oportunidad de usar del Propela. Me gustaría usarlo en algún momento. Y sí, esto de agua, con que él medio se mueva así, parece mentira, pero estas aletas ayudan al movimiento. O sea, son unos buenos propulsores. Sí. Él se mueve, no se va a mover con velocidad, ni mucho menos vas a desarrollar 4, 5, 6 millas. No. Va a permitir tu movimiento hasta salir de tu bajo. Claro. Y ya, bueno, si ya usas... Pero eso también es un arma de doble filo, Nelson. Porque como hace que a veces lo fuerces, porque como no estás viendo, no calculas bien el movimiento, eso tiene que ser como que muy a pulsito. Sí. Y los pedales no van unidos, sino van hacia abierto. Uh-huh. La distancia de los pedales no vas a poder hacerlo así, sino que solo eso es como a pulsito. Entonces él es el que ahí te va a permitir mover. Básicamente sería un movimiento parecido a este, ¿no? Y eso se logra con la práctica un poquito. Sí, en verdad. Claro. Ese es uno de los pros. Uno de los contras de este sistema es que hasta cierto punto es un poco frágil. Hay que tener un mantenimiento. Es lo que dije, ya cuando llegas a ese punto, sí. Entonces si llegas a darle con el piso, porque eso va a cortar, Se tienden a estirar todos los cables. Hay una varilla corriendo dentro de la aleta. Es una varilla de acero, que es la columna que le da rigidez, y eso se puede doblar. Al doblarlo ya empieza a ser menos eficiente. Y si hay que darle mucho más mantenimiento al salir del agua, sobre todo cuando estás en agua salada, tienes que lavarlo muy bien con agua dulce, de vez en cuando echarle ciertos aceites o grasas para poderle dar mantenimiento. Yo recomiendo grasa de litio más bien. El litio es blanco, se puede echar y después que se echa se limpia, se quita el exceso. Esa es la mejor forma de darle mantenimiento. Siempre está revisando los cables si se han estirado cada cierto tiempo. Hay que reajustarlo porque los cables se estiran. Y esa es una de las, posiblemente de los mayores inconvenientes, si se quiere decir, que es un poquito más de mantenimiento. El agua de estar encima. Se come todo. Todo es acero inoxidable, pero a pesar de acero inoxidable, el problema es que el agua salada es súper penetrante y entra en ciertos lugares donde pudiera ser que hay que arreglar toda la cuestión, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hay que estarle dando mantenimiento, revisar, por ejemplo, toda la parte de los cables, toda la parte de las cadenas, revisando que todos los herrajes estén en puestos, de vez en cuando posiblemente asegurarse que el tornillo que es la guía del pedal esté también bien ajustado, que los ajustes de aquí en la parte de abajo de las aletas también estén bien ajustados. O sea, esto hay que darle mantenimiento. Pero sí, en principio también lleva más mantenimiento que el de Propela. Mucho más mantenimiento que el de Propela, porque Propela es un sistema sellado, básicamente. Entonces la Propela necesita mucho menos mantenimiento, que la vamos a mostrar a continuación, y vas a ver que es un sistema un poco más cerrado. Mientras que aquí está todo, como se ve, todos los cables están expuestos, y el Propela no van a conseguir esto, sino que todo va a estar integrado en un sistema. Entonces, ¿algún beneficio de colocarse los straps de los pies en los pedales? Sí, definitivamente, cuando uno pone los pies dentro del strap, en el momento en que uno está pedaleando, puede hacer mejor presión. O sea, más firmeza. Mucha más firmeza. Yo soy uno que no los usa. A mí me gusta estar muy libre, pero nunca he usado los straps, ni siquiera en las bicicletas tampoco. No me gustan los zapatos que se enganchan, pero eso posiblemente... A mí sí da más firmeza. De hecho, uso Crocs y sí. Queda perfecto y ta. Sí, lo siento. Se siente la diferencia definitivamente, pero siempre lo recomendamos. Entonces, este es el pedal de aleta y ahora vamos a pasar al pedal de Propela. En el caso del pedal de Propela, como lo ven, es una Propela como si fuera una Propela de barco, tal cual. Él se mueve a medida que uno va pedaleando. ¿Y si le doy hacia atrás? Esa es una de las ventajas. Te estaba cazando.
La ventaja principal en cuanto al propela es que tengo una reversa instantánea. Simplemente pedaleo en sentido contrario y eso me ayuda a dar No, reversa, ayuda, ayuda que no bastante. lo hace el pedal de aleta. Solamente va, por lo menos en el sistema que nosotros tenemos aquí en Nirvana Water Sports, solamente va hacia adelante. Hay otros sistemas de otras compañías que pueden ir hacia atrás y de hecho hay otro sistema mucho más avanzado que puede ir en cualquier dirección y se llama 360. 360. Pero en el caso de nosotros en Nirvana solamente tenemos el pedal que va hacia el frente. Eso Entonces, sería un gran pro del sí, propela a pedal. exactamente. Uno de los pros es precisamente eso, que puedo pedalear hacia adelante y hacia atrás y eso me va a dar una reversa instantánea. Y de hecho, inclusive comparado con los otros sistemas que hay que mover una palanca, hay que hacer otras cosas, este simplemente es pedalear Ya, hacia atrás y pan. ya. Una Simplemente. bicicleta contrapedal. Exactamente, una bicicleta contrapedal. Pero también, como pueden ver, este es un sistema más robusto en el sentido de que todo está sellado. En este sistema no hay nada expuesto. Toda la parte de mecánica está dentro de la columna del pedal. Entonces, por supuesto, no es que no hay que darle mantenimiento. Siempre que uno salga, tiene que darle mantenimiento. Agua dulce, agua salada. Si es agua salada, muchísimo más. Muchísimo Siempre más, hay claro. que echarle agua fresca, agua dulce, para que salga todo lo que es la sal del sistema y darle mantenimiento. Ahora vamos a ver. Yo, antes de que avancemos con el otro pro y el otro contra, se preguntarán de una, vamos a respondérsela de una vez, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es más rápido? Perdón, que ¿Cuál sería la es más frase. rápido? Es que esa pregunta se la están haciendo al ver los dos tipos, sé que todos dirán, bueno, yo quiero que el más rápido. No dependería de la elección de uno de los dos, sino, De las piernas de cada quien. así es, de la fuerza que tenga De la uno. fuerza que tenga uno. Realmente no hay un Fuerza y sistema más velocidad. rápido. Sí, Y no, resistencia, porque eso cansa. sí, no hay un sistema que sea más rápido que otro realmente. Eso depende de las piernas. Depende de cuánta resistencia tú tengas, depende de las condiciones inclusive de donde tú estás, en donde tú estás pescando o simplemente compartiendo. Pero hay una cosa que es muy importante que lo habíamos mencionado con los pedales de aleta, que era el poder llegar a aguas poco profundas. No Y tienen la misma facilidad del otro de trabajar en este es la. la parte negativa del pedal. Cuando yo puedo estar en un agua muy poco profunda con los pedales arriba, aquí ya yo no lo puedo utilizar porque yo necesito un mínimo de agua Miren para que la pueda diferencia, por funcionar. lo menos un pie. Más o menos como unas de pulgadas de profundidad mínimo No llega para el poder pie, no llega el utilizar. pie. Pero ahí es donde está toda la cuestión. Entonces en ese momento yo no voy a poder utilizar este pedal, voy a tener que subirlo. Voy a tener que remar hasta lograr la profundidad de nuevo y poderlo bajar para poderlo seguir Entonces sería utilizando. cuestión de ver tu necesidad, aunque eso sería también difícil de saber, Nelson, que tú digas, bueno, es que voy a estar en aguas profundas. El que ya sepa que va a estar en aguas profundas, sin duda este, papá. Eso no tiene que ir para ningún lado. Definitivamente, Si definitivamente. tienes la duda de que vas a estar en aguas poco profundas, que sucede bastante, o yo creo que es el factor común, el que pesca en calla siempre, yo diría que cuánto, un 95% del que pesca en calla va para aguas bajas. La gran mayoría de la gente va para aguas bajas. Claro, entonces este sería una buena alternativa porque vas a tener la posibilidad de navegar en un pie menos de agua, que es bastante, que es Ahora, bastante. te voy a tener una cosa que la tenía guardadita por ahí un poquito, A ver, a pero esa me gusta, esas no, sorpresas son no, buenas. no, no lo había, no, no lo habíamos hablado. Normalmente el kayak es o de propela o de aleta. O de aleta. Puedes escoger o este sistema o este sistema. Nosotros en Nirvana desarrollamos un kayak que se llama el Rainbow 12H híbrido, en donde tú puedes, Híbrido. híbrido, en donde tú puedes escoger Epa. sistema de propela o sistema de aleta. Inclusive, O tengo sea, puede tener clientes, los dos. exacto, tengo clientes que tienen los dos sistemas. Entonces, si van a aguas profundas y necesitan una propela, solamente ponen la propela, o si quieren aguas menos profundas, usan la aleta. Y eso es una ventaja porque no tendrías que comprar dos kayaks, sino solo tienes dos sistemas en el mismo kayak
Que ¿cómo se llama el kayak? El kayak Rainbow. Se llama el Nirvana Rainbow 12H. ¿Está en la página web? Sí, señor, está en la página web. Es un kayak de 12 pies híbrido, en donde tú puedes escoger cualquiera de los dos sistemas que quieras utilizar. Y lo bueno de eso es que, dependiendo de las necesidades que tú tengas y de tus gustos en ese momento, puedes cambiar de uno. Bueno, ya saben, ni yo sabía ese detalle, que puedes tener la opción de... Y podemos quizás hablar un poquito del costo, si quiero los dos en particular, los dos sistemas. El kayak en sí cuesta... O sea, para hacerme una idea de si voy a hacer cierta inversión, saber cuánto me cuesta un sistema adicional. Perfecto. Ya. El kayak en sí cuesta lo mismo en cualquiera de los dos sistemas, si sea de... Bueno, de aleta, o sea, pero la pregunta es esa, si la quiero adicionar... Si le quieres adicionar, entonces el costo serían $550 por el sistema nuevo. Entonces, si tú compraste originalmente el de aletas y después quieres adicionar el sistema de propela, $550, tienes el sistema con completo. $550 lo logramos. Perfecto. De hecho, te digo más, para la gente del mundial que tú tienes, el premio final va a ser un Rainbow 12H. Ah, a todos los que no lo sepan, obviamente... Es bueno saberlo, si son pescadores, el torneo mundial de pesca de Señuelos Vence en la aplicación de Jaffa Spot. Y sí, a fin de año vamos a rifar dos kayaks. El primero es un Dara 10, que lo vamos a hacer el 30 de junio. Tienes que estar participando y estar activo con las capturas. Y el segundo, que es el 31 de diciembre de este 2021, va a ser un Rainbow. Un Rainbow, ah, sí, yo no señor. Sabía, pero es que me tiene sorpresa por todos lados, fíjate bien. Hay que tocar dos temas más que me faltan aquí con los pedales. En este, de aletas... Vuelvo y repito, pedal de aleta, pedal de propela. En este pedal de aletas se pedalea adelante y hacia atrás. En el pedal de propela se pedalea circular. Aunque no pareciera importante, por ejemplo, hay personas que tienen alguna condición, o quizás algún golpe anterior o algún accidente, y pedalear circularmente no es igual que hacerlo de forma delantera y trasera. Solo para que lo tengan en cuenta, eso viene siendo algo como que poco importante, pero es bueno saberlo. Otra que yo pienso, que apóyame Nelson, a ver si no estoy equivocado, que este necesita menos mantenimiento, si es sellado. Definitivamente, si este es mucho menos mantenimiento, mucho menos problemas a futuro, en el sentido de que las partes móviles están todas guardadas, están todas encapsuladas en esta parte de metal. Entonces, claro, este necesita mantenimiento otra vez. No es que es cero mantenimiento, nada que se meta en el agua es cero mantenimiento. Siempre hay que darle un mantenimiento mínimo. Pero en el caso de este es mucho más fácil el mantenimiento y menos complicado que en el caso de las aletas, donde todo está mucho más expuesto. Entonces, claro, de todos modos, bueno, te repito, esto en comparación con un bote es nada. Es nada, claro. El mantenimiento todavía es muy mínimo. Es cero. Muy sí, mínimo. Es solo agua. De verdad que no es nada traumático ni nada que tú llegues cansado y no lo puedas hacer. No pasa nada. Bueno, yo quiero hacer un pequeño resumen. Si voy a comprar un kayak, si ya me entusiasmé o ya lo vi ya quiero comprar el kayak y tomé la decisión. Ya sabemos qué tamaño comprar, qué sistema escoger. Obviamente estos sistemas te van a permitir tener las manos desocupadas y vas a poder pescar mejor. Si el objetivo principal es pesca, yo me atrevo a decir que tienen que usar un sistema de pedal. Entiendo que a muchos les guste remar. A mí me encanta remar, de verdad que lo disfruto. Es otra pasión que tengo, esa conexión. O sea, es más... Ojo. Sé que todas las pescas tienen su valor agregado, pero yo digo que, oye, como que le echas más piernas, le echas más ganas, remando, pescando, es más esfuerzo, y como que te ganas más las cosas. Uh-huh. O dirían también, el que pesca en calle es mejor que pesca en bote. No, todas las pescas tienen su ciencia y tienen su mérito. Tienen su mérito porque tienen su mérito. Pero la pesca con pedal en calle, yo la recomiendo, me permite tener más acción con las manos, además que tienes que moverte a ciertas distancias y te cansas menos, las piernas son más fuertes, como lo dijo Nelson. Y el próximo punto, después de yo saber qué tamaño, qué pedal, qué accesorios quizás debo poner en mi kayak, que me dijiste, oye, si quieres de pesca, debes tener más opciones de accesorios. Va a ser un kayak de pedal, pero me faltaría saber si tiene algún tema, porque yo digo, bueno, yo pesco solo en agua dulce, yo pesco solo en agua salada. Siempre van a ser mandatorias tus necesidades. Ojo,
Si te limitas, sabes que te estás limitando. Si tienes la posibilidad de no limitarte, quizás como comprar un carro, comprar una camioneta grande, una camioneta pequeña. Si no tienes ni limitaciones, compra un kayak de pesca, compra un kayak responsable, con accesorios, con más drenajes y todo el tema. Pero si nada más únicamente lo usas en agua dulce, debe tener unas ciertas normas, me lo comentaste y quiero compartirlas con todos. Y si estoy en agua salada, ¿qué debo tener? Por favor, Nelson, oriéntame. Bueno, con respecto al agua dulce, al agua salada, los kayaks funcionan independientemente del agua donde lo vayas a poner. La diferencia entre agua dulce y agua salada, diríamos que es más basada en el clima, en las condiciones climáticas, lo rápido que pudieran cambiar. Normalmente en agua salada, seguridad, otra vez, siempre vamos a estar girando alrededor de la seguridad. En líneas generales, agua dulce es mucho más calmada, a menos que sean, por ejemplo, hay ciertos lagos que son cuerpos de agua extremadamente grandes, que prácticamente son un mar interno, en donde los cambios de clima, de viento, de corrientes, suceden en la misma forma en que sucedieran en el mar. ¿Okay? Bueno, o sea, en resumen debemos estudiar el factor climático o el agua dulce y el agua salada. Otra vez, la diferencia es que agua dulce son cuerpos de agua mucho más pequeños, en donde los cambios climáticos no son tan acentuados. El agua salada, en líneas generales, sobre todo cuando se sale a mar adentro, los cambios climáticos pueden ser muy rápidos y muy severos. Entonces, en cuanto a eso, siempre es importante también tomar en cuenta un tamaño. Si yo voy a estar haciendo la mayoría de mi pesca solamente en agua dulce, voy a estar pescando bass o pavón o esos peces de agua dulce, yo puedo agarrar un kayak más pequeño, más fácil, más transportable. Pero si voy a hacer agua salada, sobre todo si voy a estar llegando a profundidad, a aguas profundas, donde tengo que moverme varios kilómetros fuera de la orilla, yo necesitaría un kayak un poco más grande, un poco más estable, un poco más seguro. Me pongo a pensar. Nelson, tengo un lago y yo no voy a salir de ese lago, Nelson. Tengo un lago ahí cerca de mi casa y de verdad que el mar me queda 6 horas y nunca voy a ir a pescar en el mar. Yo recomendaría un kayak más pequeño. Yo recomendaría un kayak entre los 10 y los 12 pies, que te va a dar la seguridad, otra vez tomando en cuenta también el tamaño. Pero después, yo estoy pescando en el mar y tú me dices, bueno, pero este me compro. Sí, pero de hecho, cuando ahí es donde va toda la cuestión. Tú te vas a dar cuenta que la necesidad te va a obligar a cambiar de kayak. Muchas veces, cuando llega la gente aquí a la tienda, dice, bueno, yo voy a pescar solamente agua dulce y lo que necesito es un kayak muy pequeño. Digo, pero nosotros estamos en Florida, en donde tenemos agua dulce y agua salada a la misma distancia. Entonces, aquí sí es necesario. Sí. Aquí es necesario. Le voy a hacer la pregunta a agua salada, no se preocupe. Quiero ver si podemos. Van a haber muchas preguntas que a lo mejor no nos dé tiempo de contestar. Ahorita viene el bloque de preguntas. En un minutico ya viene el bloque de preguntas. Estamos muy cerca del bloque de preguntas para que no se me desesperen. Pero si tienen ya preguntas técnicas, y aparte quiero poner aquí las redes sociales de arroba Nirvana Watersport, que él está allí siempre dispuesto, siempre atento a sus redes sociales y contestando todos los comentarios. Van a hacer muchas inquietudes porque ya yo tengo un kayak y todavía quiero mejorarlo, cambiarlo. Eso siempre, y en lo que te metas en este mundo, vuélvamelo loco, por favor, que con todo gusto lo va a hacer. Ya hice la pregunta de mi agua dulce, y obviamente es un kayak más tranquilo, es un kayak más dócil, quizás con menos drenaje, yo me lo estoy imaginando ya. Pero voy a hacerlo al revés. Mi pana Nelson, necesito un kayak para agua salada. Mínimo 12 pies. El mínimo. El mínimo 12 pies. Hay gente que puede, y lo he visto pescando en agua salada, pescando en alta mar, gente que llega con kayak más pequeños que si por casualidad cambia el viento un poquito, si vamos a decir tenemos un viento de 3 nudos y cambia 4 nudos, vas a ver a esa persona que está pasando problemas realmente por solamente un cambio de un nudo de velocidad en el viento. O sea, ¿un nudo se siente en kayak? Sí, evidentemente, porque es una embarcación más pequeña. Un pie de ola se siente mucho. Cuando pasas de un pie a 2 pies a 3 pies, se siente mucho. Entre más pequeño es el kayak, más se va a sentir.
Entonces, por eso es que recomendamos que el mínimo sean 12 pies, porque con 12 pies ya empieza a ser mucho más seguro. Tiene lógica, ¿viste? Y a la final, lo que estamos tratando de nuevo es que cuando ustedes salgan, disfruten con seguridad. Eso es lo más importante. Y no vamos a parar Ahora nunca yo a sigo recalcarlo. pensando, yo me estoy aquí pensando por ustedes, en ese viento, y ahorrando aquí el tiempo. Si compro un kayak de agua dulce, me limito con el agua salada, pero si compro un kayak de agua salada, lo puedo usar en agua dulce. Sí, señor. El kayak de agua salada puede ser utilizado en cualquier parte. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el mínimo requerido, si nos vamos por lo que sugerimos, que vuelvo y repito, es una sugerencia, ustedes son los que toman la decisión al final, pero si le sugerimos un kayak de 12, puede ser utilizado en cualquier parte, en cualquier tipo de agua, porque Sí, va a ser bueno, lo no te suficientemente limita, seguro, no te no, no estás limita. limitado. Se me acaba de ocurrir algo que debo decirlo en este momento, es, ya que tienes tu kayak, ya que el experto aquí nos llevó al kayak a la medida, como lo estamos logrando aquí en este cometido de este curso de pesca en kayak, nos vamos a hacer la pregunta de a la hora de salir a pescar. Nosotros, incluyo a Nelson, nos apoyamos mucho en aplicaciones como Navionics, como Windfinder. WindFinder, son aplicaciones. Búscala en tu país, en tu región, puedes poner viento, marea, solunar, cualquier aplicación que te permita con anterioridad detectar las condiciones climáticas de ese sitio. Muy importante. Ya nos estamos adentrando un poquito más, ya estamos para la candela de lo que es la pesca en kayak y quiero que ya vayan aprendiendo eso que es importante. Nosotros hasta cuando estamos cuadrando un día de pesca, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo está el viento? ¿Cómo está el viento? Desesperado lo preguntamos. Y no lo hacemos por más nada porque si no prevemos que ese viento va a estar en unas condiciones donde nosotros podamos cruzarlo y enfrentarnos a él sin dificultades mayores, lo hacemos. Si vamos a tener vientos muy fuertes, nos la vamos a ver feo. Y no es la idea es salir a disfrutar tu pesca en kayak. Hablamos por nosotros aquí en la Florida, quizás en la región donde ustedes estén, el viento sea dócil y no tengan nunca que preocuparse por eso. Pero aquí sí, Sí. aquí vientos, olas, ¿qué otro factor estudiarías? Corrientes, vientos y oleaje, básicamente. Esos serían los tres factores que Eso nosotros puede ser estudiamos. condicional en tu seguridad. O sea, me enfrentaste a una corriente que tú a lo mejor ya le agarras confianza al kayak y dices, no, yo lo que voy es contra lo que sea. Y mi kayak es un tanque. Y resulta que se te complica la situación porque tienes que respetar más la naturaleza. La naturaleza hay que respetarla al 100%. Una acotación en la última salida que No, esa fuimos, fue de aprendizaje total. No, no, sí, no, esa fue de aprendizaje total. el pasado sábado salimos con el viento a 2 millas, 4 millas, una Cuatro cuestión así, y millas, más o regresamos menos. con el viento a 10 millas más o menos, A 12 lo vi o yo. A 12 a vi 12 yo. millas Yo lo estuvimos vi a 12. y sufrimos para regresar. Pero yo chequeé, fíjense bien lo que es contemplar ese tema de protocolo de seguridad. Yo lo chequeé y no aparecía un viento de 12. No. Sí me aparecía de 8, pero yo dije, no, ya venimos de regreso. Resulta que no calculé que sí estaba en contra. Yo pensaba que iba de favor y me iba a ayudar. Y también muchas veces lo que hemos hecho es que aprovechamos cuando va y aprovechamos cuando viene. Sí, con la marea. Cuando Trabajamos mucho va, con la marea. nosotros vamos. Claro, trabajamos mucho con la marea para que nos ayude a pedalear o a remar lo menos posible, porque realmente necesitamos de que tengamos ese empuje. Acuérdense que en el caso de los kayaks, los motores somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que valernos de todos los medios posibles, tratar de ir con el viento a la espalda, tratar de regresar con el viento a la espalda, de forma tal de que nos ayude y al mismo tiempo que las mareas nos estén ayudando todo el tiempo, pues. Entonces, súper importante esa parte, ¿no? No, no, sin duda que revisar una aplicación de pesca. Ahora, no lo adelantemos mucho porque esto va para la parte un poco más avanzada de todo esto. Sí, no, no, me pareció importante Porque. porque ya estábamos hablando de agua dulce y agua salada y hablamos de las corrientes y eso. Y dije, oye, es el momento de quizás después vamos a hablar, no, quizás no, lo vamos a hacer, vamos a hablar de eso más especificado en el próximo curso. Y el de hoy va a tener dos bloques. Este primer bloque, y ahorita vamos a tener unos segundos que ya va a venir el bloque de preguntas. Después que toquemos un tema bien importante, que es el de la comodidad, el asiento. O sea, el asiento del kayak, yo pienso que yo creo que el que nos pueda el soporte de más tiempo en el agua,
la capacidad de remar más y todos los detalles que tú me vas a, claro, a plantear ahorita. Hay dos tipos de asientos, yo voy a sacar primero. Sí, tenemos dos tipos, normalmente hay dos tipos de asientos. El asiento convencional que nosotros llamamos asiento de ostra, este es el asiento que todo el mundo ha visto en un kayak. En el caso de este asiento en particular, es un asiento un poquito mejor que el asiento convencional de ostra. La razón es porque la parte del espaldar es mucho más alta. Esto es un asiento Advantage, que de hecho lo tiene otra compañía, muy amiga, Camp Kayak en México. Ellos son los que tienen este tipo de asiento todavía. Y como ven, la razón de que se llama ostra es precisamente porque lo cubre a uno, lo envuelve a uno. Entonces es muy importante tener un buen soporte. Aunque tenga un asiento así, donde la parte baja no tiene mucho soporte, esto es para un asiento para la gente cuando no va a pescar por muchas horas, porque se vuelve un poquito incómodo, que no va a pescar por muchas horas, pero de todos modos, entre más más alto sea el espaldar, mejor soporte para la parte. Este no es el mejor asiento para hacerlo. Yo lo hacía anteriormente. Hace unas cuantas lunas atrás. Yo eso lo hacía. Yo remaba, me salía a pescar en alta mar con este mismo asiento y pasaba 6, 7 horas en alta mar pescando, en donde no me podía parar, no podía hacer nada. No, o sea, quizás disfrutas de la juventud, que es el privilegio del mundo mundial. Sí, pues, no te preocupes por el asiento. Sí. Dale que no. Pero aquí es donde vamos a hacer la comparación. Este es el asiento tipo ostra y entonces tenemos el asiento elevado, que es el otro tipo de asiento. Pero hay una cosa que es bien importante del asiento ostra. Te da más estabilidad en el sur. Claro. Eso lo hemos hablado. Sí, porque el centro de gravedad es mucho más bajo. Cuando tú estás sentado, prácticamente estás sentado en el piso del kayak. Entonces eso te da una estabilidad diferente de cuando utilizas un asiento de aluminio elevado, en donde tu posición está un poquito más alta y te cambia tu centro de gravedad. Es de lógica, pero no lo razonamos a veces. No, muchas veces no. Normalmente este asiento sería mucho más para principiantes. Pero yo no he visto... De ese asiento es solo para remo, pues, kayak, sí, con remo. No vienen de kayak de pedal con este asiento. Claro, realmente. Imagínense pedalear así hacia arriba, ¿no? Exactamente, porque quedaría uno pedaleando en subida, o sea, con los brazos hacia arriba, ¿ya? Entonces, este precisamente, vuelvo y repito, este es un asiento, de hecho, hasta cierto punto especial por su forma. No es un asiento común. No, y se ve cómodo, porque sí, los otros son chiquiticos. Sí, precisamente por eso, porque tenía la condición de estar varias horas en el agua. Entonces, por eso, cuando escogí, inclusive este asiento es separado del kayak. No es el asiento que vino con el kayak. Sí, lo compraste ya más pro. Esto lo compré pensando en eso precisamente. Pero después, entonces, ahora pasamos a un asiento elevado. Que esto lo vamos a ver los kayaks de pedales. Y la diferencia con un asiento elevado, como ustedes ven, es un espaldar mucho más grande. El asiento es mucho más cómodo y está completamente elevado del piso del kayak. Sí, en estos soportes que está aquí, él se para en unos rieles. Sí. Unos rieles que tiene el kayak y de esa manera se eleva. Y, al terminar esto de los asientos, ya nos pueden ir haciendo todas las preguntas que tengan acerca de este primer bloque. Uh-huh. Y otro pro de este asiento, además que hay unos que, bueno, este en particular lo puedes inclinar, reclinar, uh-huh, levantar, hay de todo. En el mercado de los asientos hay muchos con muchas bondades. Amigo, si estás pensando, amigo pescador, panas míos, todos los que me están escuchando pescadores, en comprarte un kayak, o en, no sé, renta uno, lo que sea, en salir a pescar en kayak, préstale atención a este tema. Este tema del asiento va a hacer que tú tengas una experiencia... ¿Placentera o no? Sí, porque piensas en sentarte a pedalear, es como quizás el asiento de una bicicleta. Estoy haciendo la comparación sin pensarla mucho. Sí. Tú haces te montas una bicicleta que tenga el asiento duro a pedalear por 6, 8 horas y creo que te va a pegar un poquito. Lo haces una vez y no lo quieres hacer más. Entonces yo pienso que deberías sentarte a meditar cuál va a ser la opción de asiento
que debes tener, sin complicarte mucho tampoco, porque el asiento debe ser liviano también, debe tener condiciones que uno tampoco que se va a complicar con un asiento muy grande. He visto muchas modificaciones que los voltean, que los hacen, porque los kayaks a veces le montan trolling. O sea, esto del kayak es un mundo. Aquí te estamos enseñando lo básico, lo principal, lo que debes saber. Y este tema del asiento, para cerrar el segundo bloque, yo pienso que puede ser el momento decisivo en que te quedes en la pesca del kayak o te vayas. O que regreses a pescar en la orilla. O que regreses a pescar en la orilla, de verdad que sí. No lo dejamos de último por ser menos importante, sino porque en realidad era el esquema que teníamos y el kayak, sí, con un asiento incómodo, es de llevarse una sorpresita a la primera pesca en kayak. Vamos a ver qué preguntas tenemos por allí. Quiero saludar a todos los que están conectados en este curso de pesca en kayak. De verdad hemos tenido una muy buena receptividad. Yo tengo acceso aquí a las preguntas. ¿Sí tengo acceso aquí a las preguntas? Sí, tengo acceso. Las busco aquí una vez. Se han tomado todo el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Me ayuda a saberlas, Maribel? Aquí en el live. ¿Alcance el comentario? Ok. Francisco José Febres, Rendón, saludo. No. Ah, bueno, pero ya esto está listo, esto hace ratico. Ya vamos a ver aquí. El que tenga preguntas, aprovechemos antes de cerrar el primer bloque. El segundo bloque voy a estar hablando de almacenamiento y de transporte. ¿Listo? Aquí los tengo. Creo que los pude conseguir. Desliza. Aquí arribita. Ah, oh, ya. Estoy con ustedes, aquí estoy. Déjame saludar al señor Félix Iguarta, gran amigo mío de Puerto Rico, José Arnaldo García Camargo. Nos pregunta que si han probado el sistema de vela en kayak. ¡Qué tema tan bueno! Que se nos están adelantando al tema de vela en kayak, que esto es otra historia. Completamente. Esta es otra historia. Ahí hay que tener mucho conocimiento de navegación y de vientos. Eso se puede convertir en una tragedia. Sí. Ya, que se me fueron otra vez. Estaba ya aquí, emocionado. Aquí están. Iguarta, pero algún tema en especial de kayak, de navegación, de vela. Solo debes adentrarte en el tema de la navegación, diría yo. Sí. Y quizás la vela. No sé, yo de verdad en una oportunidad traté de pescar en un kayak vela y no tuve éxito. Y el tema fue que la vela te va a generar esa incomodidad ahí para la maniobra con la caña, con los señuelos. O sea, sería más navegación y recreacional. Correcto. Yo pienso así también. Fran Bolívar, saludos a Fran Bolívar. Saludos a Jorge E. Díaz desde Colombia. Rafael Alberto Rodríguez Seija, saludos de Panamá. Se escucha muy bien, José Arnaldo García. Hola, saludos, José. Para mejorar la remada se debe usar... Oye, esta pregunta está buena. José Arnaldo García Camargo. Para mejor remada se debe usar los músculos más grandes. Decir más fuerza, hacer con los dorsales. Tienes que hacer más fuerza con los dorsales. Yo creo que eso va en la técnica de nada. Es más bien la técnica. Diría yo más bien un poco la técnica, lo que estábamos explicando. Es preferible empujar que jalar. Entonces, en el momento en que tú estás remando, simplemente lo que tienes que hacer es empujar un poco con la mano de arriba. La mano que es superior, tendrías que empujar el remo. Otra vez lo hacemos, por ejemplo, acá, que sería con la mano de arriba empujar el remo, con la mano de abajo irlo guiando y jalarlo un poquito. De esa forma es mucho más fácil. Ok, José Campos, ¿qué parte del remo va hacia el agua y qué parte corta o larga es indiferente? Las dos partes son, vamos a unirlo, Nelson. La verdad es que aquí en este caso las dos partes son exactamente iguales, o la diferencia es porque uno entra dentro del otro, pero el remo en líneas generales es cóncavo. Entonces la parte cóncava es la parte que va al agua. Si lo pueden ver aquí, el remo no es completamente recto, es cóncavo acá, y esta es la parte que va hacia el agua. Entonces uno va a remar en este sentido. Esa es la que va a ser la atracción, en la que va a empujar, la que va a desplazar el agua
para hacer que nosotros nos movamos. ¿Entiendes? Entonces, y otra vez... Bueno, yo estoy completamente claro que... Sí. Si la parte del remo, de la paleta, es la que va en el agua, ya explicamos la técnica, vamos a volverla a decir que la está diciendo Nelson, es tratar de ayudarte con los claro. brazos. Pues. En este caso, yo estoy empujando con la mano izquierda y jalando con la mano derecha, y en el sentido contrario es que voy a empujar con la mano derecha y voy a jalar con la mano izquierda. Al empujar con la mano que está en la parte superior, entonces tenemos mucho menos esfuerzo. Mucho menos esfuerzo y, por supuesto, podemos durar mucho más tiempo remando, definitivamente. Bueno, te cansas menos. Sí. El tema del remo también es que si vamos paleando del lado izquierdo, vamos hacia el lado derecho. Si vamos de manera frontal y si paleamos con el lado derecho, vamos hacia el lado izquierdo. Una primera siempre las confusiones, y si lo hacemos desde atrás hacia adelante, vamos a invertir el resultado. Correcto. Luis Jiménez, a mi calla le hice una base y le instalé un trolling. Me da muchos beneficios. ¿A qué kayak se le pudiera instalar, a todos los kayaks se le pudiera instalar trolling motor? Sí, un trolling motor es un motor eléctrico. Es un motor que funciona con una batería, no es un motor de gasolina. Y definitivamente se pudiera instalar a casi cualquier kayak. Yo sé que hay mucha gente que hace las adaptaciones, como posiblemente ha sido el caso de este compañero, y simplemente tienen que recordar que si le van a hacer una adaptación, van a perforar algunos huecos en el kayak para poder poner los tornillos de las bases y todo eso, estar bien seguro de que queden sellados, de que utilicen silicón para sellarlos, silicón de uso marino para sellar los huecos, de es forma importante. Tal de que no empiece a drenar tienes agua que dentro ser completamente del impermeable, pues no sí. puedes permitir que sea permeable porque te hunde, claro. Los kayaks se hunden. Claro, la gran diferencia es que, por supuesto, con un motor eléctrico vamos con un motor, no tenemos que hacer podemos llegar un poquito más lejos. La única claro. problema es que, o que no diría que es un problema como tal, es que la batería tiene un tiempo de vida. Sí, y ahí cuando se te acaba y estás lejos, ¿cómo te regresas? Debe estar en los cálculos. Tienes eso que todo. Remar, sí, tienes que remar con más peso. Isaac Isra Trek, saludo de México. Yo estoy iniciando con un kayak inflable, pues es un lugar donde pesco tranquilo, además por contar con vehículos pequeños, nosotros nos preguntamos. Ocean Kayak, modelo Trident 13, ¿qué opinan Luis Germán Jiménez? Ocean Kayak, modelo Ocean Trident 13, ¿qué opinan? El Trident 13 es un kayak que es bastante que fue bastante popular en su tiempo, es un poquito ese kayak, vamos a decir que es como del año 2018, 2019, quizás un poquito antes de eso. Son unos kayaks que son bastante rápidos y son unos kayaks que nosotros llamáramos polivalentes, en donde tú puedes utilizar esos kayaks tanto en agua dulce como en agua salada. Entonces, es un buen kayak. Es un buen kayak para empezar, debe ser de remo, los traen, hubo una versión que llegó con unos motores eléctricos, pero muy poco. La mayoría de los Trident 13 son de grande, remo. Es un kayak grande. Es un kayak bastante grande, ese mide 13.2, 13.3. Sin miedo para el agua salada. No, de hecho fue diseñado originalmente para el agua salada. Es un kayak muy, muy bueno, muy a mí me gusta ese kayak, lo remé por un tiempo. Y es un kayak que realmente es muy bueno, una buena compra que hizo. Bueno, ya lo sabemos allí, Francisco y Luis. Para poder ver el principio, ¿qué problemas técnicos nos pueden acceder? Gracias. Montarán el curso, Francisco José Febres Rendón, montarán el curso para poder ver el principio que por problemas técnicos no pude. Claro que sí, Francisco, el curso va a estar en la Academia de Pesca allí, todo el tiempo vigente. Marcos García, saludos de Valencia, primos de Star Fishing Team. Jesús Antonio Rivatorro, saludos para los dos panas. Maribel Vallejo, saludos. Mariel Ángel Angarita Díaz, saludos desde Colombia, San Gil, Santander. Aquí los espero y hacemos prácticas de rescate con kayak. Qué interesante, Mario. Prácticas de rescate con kayak. Debe ser bien interesante eso, Mario Ángel Angarita Díaz. David Gómez García, los kayak tándem son más inestables. Los kayaks tándem no es que sean más inestables, sino que son dos personas. Un tándem es un kayak de dos plazas, de dos puestos para dos personas. Cuando dos personas están en un kayak que de por sí está en el agua y que no sabes qué es lo que la otra persona está haciendo, es lo que lo hace inestable.
No, ahí claro. Tienen que estar los dos de acuerdo. Sincronizados. Sí, exactamente, que para evitar cualquier problema. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra línea de kayak que Nirvana Valla 12 en tándem, en donde la gente ha dicho que es súper estable. Pero otra vez, siempre tienes que ponerte de acuerdo. Si el de adelante no está de acuerdo con el de atrás y mira para un lado y el otro mira para el otro, lo más seguro es que los terminen en el agua. Sí, entonces yo creo que es un tema de sincronización. Sí. O sea, es un tema de sincronización y si coges un kayak pequeño, pues de tándem van para el agua. La gran mayoría de los tándem, de los kayaks de dos plazas, son kayaks que utilizan asientos de ostra. Por consiguiente, originalmente claro. Esos kayak tandem eran un poco más angostos, no eran tan anchos, y al sentarte en el piso, eso era lo que lograba estabilidad. En el kayak. Ahora los nuevos kayak están viniendo con asientos elevados, pero para poder mantener la estabilidad en ellos también los están haciendo más anchos. ¿Recomiendas alguno en especial, Nelson? ¿Algún tandem en especial? Bueno, yo recomendaría a ojos cerrados el de nosotros, que es el Nirvana Valla 12T. Lo hemos estado vendiendo muchísimo. La gente está muy satisfecha con ellos. Pueden entrar a nuestro website, www.nirvanawatersports, y lo pueden conseguir ahí. Las prestaciones de ese kayak es que, primero, es muy estable. Segundo, es muy cómodo por tener los asientos elevados y no los asientos de ostras. Y tercero, que tiene mucha capacidad para diferentes cosas, para poner tus accesorios. Si vas a la playa, puedes poner un cooler, puedes poner una nevera para meter todo. Ahí tiene mucho espacio para muchas cosas. Es un kayak que nosotros recomendamos ampliamente y está en un precio muy, muy, muy bueno, muy accesible. Bueno, ya saben, en la página de Nirvana Water Sport. David García, David Gómez García, saludos. Luis Germán Jiménez, saludos. Ali Ángel, Clasián Fernández, saludos. José Arnaldo García Camargo, ¿se puede adaptar algún sistema de pedales a un zip o top que originalmente lo tenga? O sea, me imagino que la pregunta es que si yo tengo pedales, ¿puedo adaptarle propela, algo así, no? Yo creo que lo que él está buscando es que si tiene un seat on top, o sea, un kayak para sentarse arriba, que es de remo, si le puedo adaptar pedales. Exactamente, okay. Esa es la pregunta. Perfecto. La cuestión es lo siguiente. Los pedales necesitan un orificio en el centro del kayak para poderlos poner. Si el kayak tuyo no tiene ese orificio, es porque no está hecho para pedales. Hay una sola marca que también nosotros tenemos aquí en la tienda, que se llama Nukanu, una marca hecha aquí en los Estados Unidos, en donde los kayaks originalmente son hechos solamente para remos. Y tienen un sistema para poder adaptar un pedal de transmisión. De hecho, tú pones el pedal, porque ellos no tienen ningún orificio en el centro, pones el pedal enfrente en un sistema de rieles que vienen con él, y una transmisión va hasta la parte de atrás donde está la propela, que es como si fuera un motor. Es el único en el mercado que tiene. Bueno, pero trae eso de fábrica, porque daría un poquito de temor. Bueno, sí. Abrirle un hueco al kayak. No, definitivamente no es viable. No creo que sea responsable de recomendarlo, claro. Porque esto está todo hecho, o sea, es el molde, viene ya listo con ese orificio. No es que se abra un orificio para los pedales. El kayak ya viene listo para ello. Entonces, no, definitivamente no. Había anteriormente un sistema que se podía utilizar para diferentes kayak y canoas, pero realmente ya no está disponible en el mercado. Parece ser que ellos salieron del mercado y ahorita no. O se compra con pedal o se compra sin pedal. Bueno, y aquí Isra Trek, yo pienso que con esta pregunta cerramos el bloque de preguntas. Es muy importante esta pregunta y quiero ver cómo te defiendes ahí. El uso del chaleco salvavidas, ¿recomendarías el de espuma o el de inflado automático? Con el que te sientas cómodo. Los chalecos vienen dados basados en el peso de la persona, ¿ok? Los chalecos, y ese tienen que estar bien seguros de cuando lo vayan a comprar. Cada chaleco tiene una especificación en base al peso, ¿ok? Si yo me compro un chaleco, otra vez, yo peso 270, pero me compro un chaleco que solamente va a crear flotación en una persona de 200 libras. Sí, estoy abusando del estándar. A lo mejor floto, pero como 3 pies debajo del agua nada más, y no arriba del agua. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es más cómodo? O sea, con el que te sientas cómodo, quiere decir, Isra, que si es un inflable,
Pero el inflable también, bueno, no sé, yo estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Uh-huh. El inflable habría que estudiar de las veces que se infla, la bombonita. Esa es la otra cuestión. Y si falla la bombonita. Hay, en los inflables hay dos tipos. Hay el tipo que se infla automáticamente y el tipo que se infla manualmente. No, tienen los dos las bombonas, no necesariamente tiene que ser soplando. Ay, pero los dos tienen, pero tienes que jalarlo y abrirlo tú manualmente. La ventaja del automático es que apenas cae en el agua, se infla. La pero que estás dejando que primero, si es el automático, y ayuda mi percepción, uh-huh, para Nelson. Si yo dejo, o sea, yo le estoy dando mi vida a una bombonita. Sí. Entonces, si la bombonita automática falló o simple y llanamente ya está vencida o algo, me hundo. Claro, o sea, ahí no tú, tiene flotación. Lo hablo desde el punto de vista de las cosas que nos han pasado. Si te volteas, que es lo que sucede cuando estás ya en un tipo de accidente donde vas a necesitar tu salvavidas, compadre, vas a depender de la bombonita. A lo mejor no pasa nada, pero yo creo que desde el punto de vista de seguridad, la palabra que dijimos que más íbamos a usar, nosotros con este chaleco de anime, de corcho, de lo que esté construido, sí, vamos a sentirnos mejor. Más que yo a veces le veo el pro a esos chalecos que te dan como comodidad. Uh-huh. Yo pienso que si te vas a comprar un chaleco, debes de contemplar el tema de tu peso y sentirte cómodo. Correcto. Y ahí hay un punto que quería acotar muy rápidamente, que los chalecos para kayak, para remar, son diferentes de los chalecos, uh-huh, de esquí o de moto de agua, de ese tipo de cosas, porque esos son chalecos enterizos. En cambio aquí ustedes pueden ver que están abiertos para poder permitir la libertad de remar, sí, ¿ya? No son el chaleco que está todo uno apretado completo, no, esto te dan el chance de poder los brazos, claro. Exacto, entonces, por supuesto, este es un chaleco especialmente diseñado para deportes acuáticos a remo, ¿ok? Y eso habría que tenerlo también en importancia. Hay una cosita más con los chalecos esos automáticos y toda esa cuestión, que lo he visto que le ha pasado a los amigos míos, sobre todo el automático al tocar el agua se abre, y a veces uno se baja y no se acuerda que tiene el chaleco puesto y se abre también, y no ha pasado nada. Y a veces ya, llueve y se abre. Y a veces está lloviendo y se abre. Entonces, mira, definitivamente el chaleco esos de aire son más pequeños, son un poco más cómodos, pero sí, tienes otra vez pros y contras. Evalúa particularmente cuál es el pro y contra para ti. En el caso de Héctor, en el caso mío, nosotros preferimos utilizar este tipo de chaleco más que el chaleco de bombona o automático o manual. Porque nos sentimos más seguros con este tipo de chalecos. Más que, la mayoría de estos chalecos tienen capacidad de almacenaje. Entonces, uh-huh, tú puedes colocar tu teléfono, como lo hice yo y lo perdí, mentira, no tenía ahí. Puedes colocar tu radio, que esto es muy importante, muy importante. Y también que le puedes colocar tu silbato. Uh-huh. El silbato, aunque no lo consideres importante, hasta te multan por no cargar el silbato. Uh-huh. Y yo pienso que va a formar parte de lo que siempre llamamos la seguridad. Seguridad. ¿Para qué sirve? Para avisar cualquier embarcación que se te acerque, que quizás puedas tener el chance de anunciarle que tú estás ahí, tu posición, algo de salvaguarda. Yo creo que el silbato es importante. Es muy importante. Todos los accesorios de seguridad que tú tienes. Lo que pasa tener, es que lo dejan de último en el, ¿sí?, protocolo de seguridad, silbato. Yo digo, bueno, fíjate, por ejemplo, en los chalecos que nosotros tenemos aquí, el silbato viene pegado al chaleco. Ya de una vez. Ya una sola vez ya viene. O sea, que ya por lo menos nos quitamos de encima algo más en qué pensar. Y si saliste corriendo porque se te hizo tarde para ir a pescar, él va a estar metido aquí y va a estar siempre pegado con el chaleco. Entonces, para que vea qué tanto nosotros nos preocupamos por la seguridad. Bueno, esto ha sido todo por el primer bloque. En unos 15, 20 minutos nos conectamos. El próximo bloque va a estar bien emocionante porque vamos a hablar de la maniobra que vas a tener en el traslado, el almacenaje y ese tipo de cosas que son importantes. Pana, a la hora de comprar un kayak, tienes que saber dónde lo vas a tener. Y tenerlo en el sitio adecuado, porque si lo llevas para la cocina, la muerte bota. No, mentira. Ya nos vemos dentro de pronto, 15 minutos estamos con ustedes. Gracias, Nelson, nuevamente, y ahorita nos vemos. Nos vemos.